Una cuestión súper importante. Mordenkainen, Monsters of the Multiverse, se va a publicar por separado, fuera del box, en el cual se publicó en enero, el 17 de mayo. ¿Qué sucede? La gente hermosa de Destiny Dice, que es un canal que pueden seguir y siempre tienen mucha actualidad, son de México, hay gente de España también participando, anunciaron que se enteraron en un video re breve, por contactos que ellos tienen, que Mordenkainen se va a publicar en paralelo en inglés y en español. Que a distintos locales de México ya les llegó la data de que van a poder tener en su stock Mordenkainen en español. ¿Ya? Son cosas que se filtran. No es una información oficial, así que tómenlo como lo que es. Pero es. Buenísimo. Tremendo, tremendo. Es algo. Y tiene que ver con un detalle más, que es que en la revista Dragon Plus, el artículo que hablaba de D&D en español, en otros idiomas, a nosotros nos compete el español, pretenden largar un libro en español por cada trimestre, cada cuarto de año. Plantearon que pretenden retomar los títulos más exitosos de hace años y algunos de los más nuevos. Pero, por si no se sabe, traducir un libro de estos es muy complejo y toma mucho tiempo. Porque no solo es traducir la parte narrativa y todo, sino que tiene mucho lenguaje técnico. D&D tiene mucha mecánica, es un juego con muchísima mecánica interna en sus reglamentos y todo. Y los traductores que traducían antes comentaron en una entrevista que realmente hay un manual, un libraco así, de traducciones, de terminología para traducir correctamente cada palabra específica. Porque si vos decís una acción en D&D, no estás diciendo algo que hace alguien. Es un término específico que se refiere a una mecánica de la situación de batalla. Una tirada, o si vos decís percepción, no es una palabra aleatoria. Es una palabra que tiene un significado técnico específico en D&D. Bueno, cuesta mucho traducir un libro. Mucho tiempo, esfuerzo y todo. Además de dinero y pagarle apropiadamente a las personas encargadas y que se respete su trabajo. Pero bueno, no, han anunciado esto y ya para este año está anunciado Van Richten en castellano, que fue publicado el año pasado. No están publicando cosas de hace 3 años, están publicando cosas relativamente cercanas. Y si se confirma esto de Mordenkainen, da el pie para decir: wow, podemos esperar publicaciones en paralelo en inglés y en español, y que se retomen traducciones que no se habían realizado en el pasado. Así que tenemos eso. Los dejo acá con esto. Espero que les haya gustado. Espero no haberme ido demasiado por las ramas. Comenten si quieren que haga un diagrama y lo muestre respecto de lo que hablé de metajuego, de las cosas que publica D&D, y qué es esto, qué es aquello, qué es lo demás. Que se puede hacer, todo se puede hacer. Y nos vemos el próximo mes. A mí me pueden seguir en Instagram, por ahora, que es la única otra red que tengo, como el bardo del D&D, donde hago otros contenidos y estas cosas las anuncio en tiempo real, cuando me entero. Y les dejo en las mejores manos posibles acá con León. Espero que disfruten mucho y que tengan una gran semana. Nos vemos en un mes, desde aquí. Gracias, Puel. Nos vemos. La primera pregunta que tengo acá es de Caturo. Yo tengo una duda. Me tiró un jugador. Ustedes vieron otro juego con mecánicas y reglas de persecución. ¿Sabes qué? Vi la pregunta ahí y me surgió la duda. Porque ahora el único que recuerdo es la llamada de Tulu. Pero estoy seguro que hay otro. Estoy seguro que hay otro. Porque lo cierto es que poner en la llamada de Tulu, la persecución como que se divide en turnos. El combate también.
Y las reglas no son muy diferentes. Puedes tener un combate en una persecución y todo sucede al mismo momento. Pero no estoy recordando otro juego con persecución. Y ahora me entra la duda y quiero saber. ¡Pum! Quedó unos cheers, gracias. Jugaron con el nuevo manual de Teros. Por lo que tengo entendido era todo de Magic, ¿no? ¿No jugaron o leyeron el manual? ¿Les gustó? Yo leí el manual, me gustó muchísimo Teros. Tiene algo muy diferente, es que los dioses están presentes. Vos están ahí. A diferencia del común, que suelen estar en su plano o en su casa, en el mundo etéreo o donde sea. Enteros están ahí y los ves. Y interactúan con el mundo. Dan tanto vuelta. Eso me pareció muy interesante. Además está todo el... hay como una mecánica de devoción, etcétera, que... Tiene un par de razas copadas que creo que están ahí los leones y los sátiros. Y la estética griega que tiene está buena porque de alguna manera es conocida. Entonces es fácil de explicar. Sobre todo para alguien que no jugó nunca. Vos, si te escribís más o menos una columna, es muy posible que tal vez la primer columna rara que se imagine es una columna. O decoraciones. Por eso está interesante. Además los dioses son bien simples en cuanto a cómo describirlos. Hay uno que es como un titán rojo que tiene un martillo dorado. El otro es un tipo gigante con una lanza de un sol. El otro es el rey de los muertos. También es fácil entenderlos en paralelo en cuanto a otros dioses conocen. Así que creo que está bueno eso. ¡Pum! ¿Se dieron cuenta cómo en estos últimos años el mundo del rol creció a montones? ¿Cuál creen que haya sido la razón? Internet critica al rol. Lo cierto es que sí, me di cuenta lo masivo que se hizo esto. Hay un montón de razones. Primero, yo creo que... y bien critica al rol, y internet, y la pandemia sobre todo para jugar online, dieron los pasos más largos. Durante los últimos años, antes de todo esto, de a poco se fue haciendo espacio el juego de rol en situaciones mainstream, en gente conocida que tiene mucho alcance compartiendo que le gusta el rol. De repente empezamos a ver, por ejemplo, en Community, si vieron la serie, es una serie vieja de comedia, tiene dos o tres capítulos donde juegan rol y son excelentes, excelentes. Y de hecho el creador después sacó un podcast donde está jugando rol con gente invitada, con famosos. Está buenísimo. Stranger Things la pegó tanto que jugaron rol ahí. Y eso también atrajo un montón de gente. Y todos esos pequeños pequeñas demostraciones de juegos de rol acá y allá, en pelis y cosas por el estilo, hicieron que lleguemos a el rol en streaming la pegue un montón. Critical Role está haciendo cosas maravillosas, digamos. Para el rol como entretenimiento en streaming. Es una locura. Están por sacar su segundo manual con la empresa. Tienen el show de rol más exitoso de ahora. Ayudaron un montón. Pero también lo que pasó fue que, por ejemplo, en algún punto la gente de otros países dijo: nosotros también queremos, digamos, que haya contenido en nuestro idioma. Y es porque nos pasó a nosotros. No es que, tipo, crear contenido de cero porque no haya nada. No, dijimos, vamos a sumarnos a esto de las comunidades de creación de rol y acá estamos. Y bueno, nos pasó ver gente que arrancaba con toda, le iba bien y tuvo que abandonar la actividad. Es difícil hacer esta parte. Pero también vemos otros canales que surgen con iniciativas recopadas, ideas nuevas, que vienen, comparten el espacio, ayudando un montón. Tuvimos la suerte de encontrarnos comunidades, todas las comunidades con las que nos acercamos, siempre con los brazos abiertos, siempre disponibles, nunca ningún problema. Todos diciendo, sí, dale, vamos a hacer algo, organicemos. La parte más difícil siempre en el rol es organizar. Y toda la gente esta, de todos los países que dijo, nosotros también queremos, aportaron muchísimo a que se expanda el rol todavía aún más, se nos pone más difícil. Es
idiomas distintos al inglés. Así que sí, Critical Role son las partidas online para entretenerse en la pandemia. Ayudó, digamos, a que pase el rol de alguna manera. Pero hay que agradecerle a todas esas personas que vienen empujando esto a su montón, porque son muchas. Y por suerte, digamos, imagino que para gusto de esta gente, todo su esfuerzo floreció en que ahora, digamos, y esto es algo que me encanta. Si vos querés ver gente jugar rol en español, entras a Twitch y vas a encontrar partidas. Algo están haciendo en algún lado. Si querés buscar en inglés, va a haber un montón. De hecho, hay otros idiomas, hay gente jugando portugués, hay un montón, francés, etc. Pero en español, que es donde trabajábamos nosotros, hay un montón de contenido para ver y para compartir. Y eso es algo que el León de 13 años está súper feliz. Si pudiera, digamos, volver atrás y entrar a internet y una página donde hay gente jugando y pasándola bien, me encanta. Y es gracias a todas estas personas que creció. Antes. Hola, ¿recomiendas tener un trasfondo bien definido o que se vaya desarrollando conforme la aventura? Esto está muy buena pregunta. Hay gente que se siente mucho más cómoda sabiendo mucho del personaje cuando arranca, porque en base a eso va a tomar las decisiones futuras. Hay gente que por ahí está mucho más cómoda teniendo algo más vacío, llenándolo con las cosas que se van con. Cualquiera de las dos es válida. Pero sea como sea, yo diría que se prepare algo con el DM, o digamos, de qué es lo que va. No hay drama que seas noble. Por ejemplo, una persona que por ahí necesita más cosas definidas antes de empezar y quiere jugar a alguien noble, vas a ver muchas más cosas. Ahora, si vos no escribís nada pero querés que sea un noble, hay que estar un poco abierto a la posibilidad de que el DM modifique cosas de tu background conforme pasa la aventura, porque lo va a hacer. Está bueno esa parte porque también le das la posibilidad al DM de jugar con tu trama y que el presente material nuevo. Pero me gusta leer. Yo soy partidario de la primera. Me gusta que los backgrounds de personajes estén bien definidos, si es que no se pudiera jugar, porque me divierte muchísimo crear esa parte. Crear la hoja del personaje junto con el background es algo re divertido. Pero las dos son válidas. Lo que sí, si van a hacer algo más relajado, es importante que estén abiertos a que el DM tenga un poco más de influencia. Anten, estoy en una campaña donde pareciera que todos nos pusimos de acuerdo para ser personajes tranquilos y callados, y parece que alenta el avance de la partida. ¿Qué recomendás para que esto no suceda? Que sean personajes tranquilos y callados no quita que discutan o charlen en situaciones. A veces podés buscar que tu personaje te interese o le dé curiosidad algo de otro personaje y charlen al respecto, o decían todavía más cosas con esta pequeña curiosidad. No tenés por qué perder esto de que es tranquilo y callado, porque tal vez llegan a ir a una fiesta, si llegan a ir a una taberna llena de gente, tal vez todos se queden medio en la suya, tranquilo, en silencio, en un costado. Pero cuando hay que investigar, hay que hacer cosas, hay que compartir información. Entonces por ahí vos podés impulsar un poco más la curiosidad de tu personaje y pedir ayuda a los demás. ¿Qué pensás de esto? Estoy viendo de abrir esa puerta, pero la última vez que abrimos la puerta se cayó algo, así que no sé qué te parece. Pequeñas preguntitas, tontas, re cortitas, que le van a dar pie al resto de los personajes a participar de la aventura. Sin perder esto de que son todos tranquilos y callados. Que está bueno, suena una aventura rara, re cool. Una parte de gente introvertida, simplemente resolviendo los problemas y queriendo estar en silencio. Parece fantástico. Pero digamos, si vos sentís eso, un poquito de curiosidad no le va a hacer mal a nadie. Vaquero. Pregunta: ¿tuvieras que dar una charla a mucha gente explicando un juego de rol con un PowerPoint? Siendo este caso hipotético, ¿qué usarías de ejemplo para dar la idea de lo que es el rol a jóvenes, grandes? ¿Qué sistema mostraría? No empezaría. Primero, no empezaría por un sistema. No hace falta mostrar.
Esto es algo que vi mucha gente hacer, tipo, queriendo compartir juegos de rol y empezando a hablar de temas de dados y los números y lo que hay en una hoja de personaje. Esto generalmente distrae de lo que realmente va a pasar en una mesa. Sí, hay mucha gente que se dedica más a la parte numérica, pero generalmente te interesa jugar rol por... incluso si solo te interesan los números, a jugar rol por historia. Es más o menos interesante y la parte rara, difícil. Ejemplo para dar de lo que es el rol joven. Yo usaría de ejemplo dibujo. Incluso escenas de gente charlando, porque no hay mucho más que eso, de gente charlando compartiendo que yo sentía. Vos compartes, yo digo, no, hoy fui a trabajar y qué sé yo. Las demás personas, yo yendo a mi trabajo y haciendo. Entonces, después le toca al otro. Y eso es suficiente. Ahí ya tenés gente teniendo esta experiencia de una historia. Después, lo otro que sí es ir por cosas más reales, agarrar películas o series o animes populares y explicar cómo sería Marvel, por ejemplo. La clásica del Señor de los Anillos, digamos. Si vos pudieras decidir por Aragorn en este momento, ¿qué harías? ¿Lo matarías a Boromir? ¿O pudieras elegir, qué sé yo, por Iron Man? ¿Le darías un traje Spider-Man? Esas cosas. Entonces, vos generando estas pequeñas dudas de cómo es el control del personaje, le mostrás qué es lo que es jugar rol y eventualmente le decís, bueno, jugar rol es tomar todas estas decisiones de tu persona. Va a estar esa persona que te va a dar el contexto. Yo creo que iría por ahí. Es mucho más fácil hacerlo así, ignorar completamente los números, explicar la parte del proceso creativo de jugar con gente y tener esta experiencia en conjunto de crear una historia. La siguiente pregunta es de Vaquero, que dice, ¿qué crees que es lo que más describe tus partidas de fantasía? Se basan más la interacción, el drama, la aventura. O sea, ¿qué es lo que más describiría mis partidas de fantasía general? ¿Es más interacción, el drama o la aventura? Yo creo que es la interacción de los personajes con el mundo. Como que en mi caso son los que avanzan, ¿no? Pero no solo la aventura, sino el cómo se desenvuelve el mundo. Si ellos deciden ir a un lugar nuevo, o tienen que ir a un lugar nuevo, o incluso conocen a alguien nuevo, va a ser probablemente porque ellos generaron la acción de ir a hacerlo. Para mí es la interacción entre ellos y con todo lo demás. NPC es... En cuanto al drama, también aporta muchísimo, porque el drama te permite generar tensión y guardarte algo para exponerlo en un momento mucho más interesante que tal vez simplemente estarla en la vereda de la calle. Es en un momento crucial donde estás salvando a una persona y de repente te das cuenta que esa persona es quien te traicionó. Y ahí se vuelve un momento dramático. La aventura ayuda a que desarrolle. Pero depende mucho más de los jugadores. Yo creo que en lo que más se describe es la interacción de ellos. En base a lo que ellos hagan, se va a esparcir el juego.